Muy bien, identifica los elementos de la matriz. A ah, los elementos son fila por columna, fila por columna. El 4 es primera fila, primera columna. El 1 es primera, segunda fila, se, primera columna. El 3, primera fila, segunda columna. El menos 12, segunda fila, segunda columna. Pero me pide hallar la determinante. Es decir, ahora sería de este modo. Y esto sería igual, profesor. La diagonal principal para abajo, positivo, significa que acepta los signos y sería 4 por 2, 8, pero negativo, 8. Ahora, para la parte de arriba... Menos significa que cambia los signos. 1 por 3 es 3, es más 3, pero por menos, menos 3. Esto sería menos 11. Pero no me pide ese valor. Lo que me está pidiendo es el cálculo del P sub A. Pero yo sé que el P sub X, el P sub X es igual a x cuadrado más 2x más 5. El p de a viene a ser a menos 11. Sería menos 11 al cuadrado más 2 por menos 11 más 5. 11 al cuadrado 121. Negativo a una potencia par es positivo. Más por menos menos 11 por 2 sería menos 22. Más 5. Acá, profesor, sería ya no diríamos P de A, sino el P de menos 11. Ahí está. Aquí, 121 menos 17. Menos 22 más 5 es menos 17. Restamos, prestamos 1, 11 menos 7, 4. El queda 1, 1 menos 1, 0. Y sale. 104, como respuesta del P. SUBA. Las grandes oportunidades estarán presentes en el, en el futuro, pero para ello, hoy debemos prepararnos. Tu amigo, el ingeniero Dino Sánchez Padilla.